¿Para ti qué es la educación inclusiva? Es una buena pregunta. La educación inclusiva, bueno, no sé si entiendo educación que no sea inclusiva. Aquella educación que está centrada en el desarrollo de cada persona. Para todos, una educación de calidad y equitativa. No centrarnos en las dificultades que pueda tener un alumno. Es un derecho fundamental, es un cambio en la educación. Que acoge a todos los alumnos en toda su diversidad. Que no deje a nadie atrás y que sirva para todos los alumnos y alumnas. La educación o es inclusiva o no es educación. Vale, 5, 4, 3, 2, 1 y acción. La Ciudad Educativa Hipatia es un colegio que pertenece a la FUEM, Fundación Hogar del Empleado. Es un proyecto educativo inclusivo, entonces nosotros no solamente no rechazamos, sino que incorporamos y queremos tener alumnos en toda su diversidad, diversidad sexual, diversidad cultural. El Colegio San Ignacio tiene 55 años de historia. Surge en torno a la parroquia San Ignacio de Loyola por necesidades de la parroquia y dando respuesta a peticiones de las familias. Todos los profes están muy vinculados al proyecto educativo y son muy conscientes y son muy sensibles que esto es la identidad del Colegio San Ignacio, sacar adelante a todos y cada uno de nuestros alumnos. En España ahora mismo, afortunadamente, y a través de estos ejemplos podemos ver que se está avanzando hacia la transformación de la educación, ¿no? Y la tendencia es ir evolucionando hacia modelos cada vez más inclusivos. Creo que es un proceso muy largo en el que hay que cambiar muchas actitudes personales en todo lo relativo a la aceptación de la diferencia. También es muy necesaria una capacitación profesional por parte de los profesores y, por último, un cambio de sistema educativo que facilite los recursos y los medios necesarios para que se haga realidad. Llamamos colegio ordinario a cualquier colegio de educación regular. Llamamos específicos a los que históricamente hemos creado en función de las necesidades que han demandado las familias de las personas con discapacidad. Y llamamos inclusivo a los colegios que están avanzando para que todo el mundo tenga cabida en una única escuela. El proyecto de aulas estables de Aleftea comenzó en la fundación hace ya bastantes años. Hipatia ya recibe el proyecto como parte de la fundación y lo acoge en sus instalaciones porque entiende que es un proyecto que está en sintonía con lo que son nuestro proyecto educativo. Aleftea comienza con un colegio en el año 2004. Específico para personas con autismo y desde el primer momento intenta llevar a cabo el modelo de aulas estables, que es el que tenemos en este colegio Hipatia. Un aula estable es un aula que está en un centro ordinario y comparten con los compañeros que están desarrollando la escolaridad ordinaria actividades del día a día. Bueno, yo soy una madre afortunada. Yo tuve la suerte que el dictamen fue para ir a educación ordinaria, para que estudiara aquí. No hay un esquema único. Cada caso se estudia de manera individualizada y se toman las medidas que consideramos más adecuadas en cada momento. Nuestro sistema está caminando hacia la inclusión y en este momento tenemos el aula de PT, donde los alumnos están recibiendo todo lo que son las materias instrumentales durante un número de horas. Nuestra PT, en este caso Esther, entra dentro del aula para, junto con el profesor, programar la materia y realmente caminar hacia una verdadera inclusión. Dentro del aula PT trabajamos donde hay mayor desfase curricular, intentamos que sean en grupos homogéneos y luego que estén muy relacionados con lo que está trabajando en clase. Se puede hacer dentro del aula los apoyos que necesita cada alumno, pero es verdad que hay ciertas cosas y en ciertas materias que no. TT ahora mismo está menos en 3 asignaturas, todas las significativas. Llevo 10 años en este cole. Al día voy dando clases, cada asignatura, lengua, mates, etc. Es un niño feliz y que hace todo lo que realmente quiere hacer. Se esfuerza, hay cosas a las que le cuesta llegar. Pues con Esther hago lengua, hago mates. Tete viene todos los días con unas ganas de aprender, de disfrutar al máximo de todos, de sus compañeros o profesores. En matemáticas el geoplano, el perímetro, las áreas. Hay otras que prefieren no empezarlas y hay que tirar de él. Y lengua, porque yo detesto. Pero eso yo creo que es lo normal en todos los alumnos que yo conozco, ¿no? Porque Tete tenga el síndrome de Down realmente es una característica suya.
España lleva muchos años comprometida con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. En ese sentido, ya el propio comité nos ha advertido en repetidas ocasiones que no estamos cumpliendo en el avance de manera adecuada, ¿no? Lo primero, por encima de todo, es un derecho. No es un favor que hacemos a nadie. Por lo tanto, tienen todos los alumnos que pertenecen a nuestro sistema educativo. Soy Tete y estoy segundo B de la ESO. Soy Claudia y voy a segundo de la ESO B. Soy Fran y voy a segundo de la ESO B. Como os decía, lidiar con esto no es fácil. Aunque todo el mundo, cuando nosotros presentamos nuestro proyecto educativo, cuando recibimos a las familias que vienen de nuevo, lo ven como un valor y lo entienden precioso, esto no es tan sencillo. Por ejemplo, que nuestra media de bachillerato de la EBAU pues la baje algún alumno que es nuestro y que sacamos adelante, y niños incluso con dificultades que en otro lugar sabemos que no saldrían adelante, pues bendito que nos bajen la media. Me llamo Iker y voy a primero de la ESO B. Me llamo María y voy a primero de la ESO D. Hola, soy Pablo y tengo 14 años. Estoy en primero de la ESO D y soy de Alep. La experiencia nos dice que cuando alumnos y alumnas están compartiendo espacios y están aprendiendo juntos, lo que estamos construyendo realmente es una sociedad futura justa y equitativa. Soy Nadia y voy a primero de ESO D. Jorge, voy a primero de la ESO D. Cuando vienen antiguos alumnos lo cuentan. Cómo me alegro de haber estado con niños en el aula, que me han ayudado a ver las cosas diferentes y ver la realidad como es, que el mundo es diverso. Me llamo Vito. Fran. María. Tete. Eila. Gonzalo. Pablo. Claudia. Jorge. Ruth. No podemos dar marcha atrás, tenemos que ir hacia adelante. Lo más importante es perder el miedo. Cuando tú pierdes el miedo a la diferencia, eso transforma. No tener miedo a vivir con todo lo que se te pone por delante.